Segundo juego, Deportivos Nordestana. Nagua recibe la antorcha bajo agua y entrega la antorcha también bajo agua. La presencia del viceministro Emmanuel Trinidad, y en este momento por la calle Altagracia nos dirigimos hacia la Julio Lample con la antorcha de estos segundos juegos nordestanos. Ahí vienen los atletas de diferentes disciplinas. Calle Altagracia, bajo agua, jugadores de ajedrez, jugadores de atletismo, jugadores de boxeo, jugadores de taekwondo. Ahí vienen los jugadores. La antorcha se ha apagado, pero ahí viene. A paso doble trae la guagua. Esa es la antorcha de los segundos juegos nordestanas. La antorcha viene apagada fruto del aguacero en el que Nagua recibió la antorcha y que se prepara para entregarla. Calle Altagracia, atletas de diferentes disciplinas conducen la antorcha para ser entregada al viceministro de deportes, Emmanuel Trinidad. Y ahí está Fidiali, jugadora de voleibol. Agni Fidiali García porta la antorcha, jugadora de voleibol femenino. La antorcha de los segundos juegos nordestanos. Segundos juegos nordestanos en San Francisco de Macorís. Nagua recibe la antorcha y ahora conduce la antorcha hacia el Parque Central. Otra atleta recibe la antorcha. Atletas de diferentes disciplinas
portando la antorcha para el segundo juego nordestano. Calle Mella rumbo al Parque Central. Vamos a ver ahora algo que sería insólito cruzar. Prácticamente han tenido que saltar las aguas que se acumulan en la calle Mella. Avanza, avanza, avanza. Ahí vienen los atletas con la antorcha. Calle Mella rumbo a la calle 27 de febrero y ahí al Parque Central. Esta es la antorcha. Otra vez va a presentarse una situación con el agua. Muchos han tenido que saltar. Mientras tanto han tenido que dar la vuelta con la antorcha. A Félix Reynoso, coordinador de estos juegos nordestanos. Ahí viene Aní de la Rosa, dirigente deportivo, con la antorcha de estos segundos juegos nordestanos. Aní de la Rosa adelante, Félix Reynoso hacia el busto de Duarte. Ahí está Aní de la Rosa a la espera del viceministro Emmanuel Trinidad. Y ahí está Aní de la Rosa haciendo reverencia. Reverencia frente al busto de Duarte. Aní de la Rosa, dirigente deportivo. Vente allá, vente allá. Papá. Jefe, como usted es muy grande. Exacto. O va para abajo. Periodista, le voy a pedir un favor, que yo salga con el otro lado. Miren, vamos a tirar la foto. Todo el mundo debe mirar para acá. No tan que. Pero mira aquella belleza de carajo que corrió. Sí.